Igual, Sí. por repetición, va a ser que sea más fácil. No te preocupes, aquí nadie nos está Sí. apresurando. Vamos a ir lento pero seguro. Vale, César, lo primero que aprendimos en la lección anterior fue el posesivo genitivo. Sí. El genitive. El posesivo Sí. genitivo. O genitive sajón. El sajón, el genitivo sajón. ¿Vale? Correcto. A ver, me habéis mandado un mensajito. Sí. Listo. El genitivo sajón. Dice que el genitivo sajón se utiliza para indicar a quién le pertenece algo. Por ejemplo, quiero decir, la casa de María. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner al dueño, María. Luego de que agregue a María, tengo que agregar su apóstrofe y una S con el objeto. Y sería house. Entonces, si yo quiero decir la casa de María, tendría que decir Marías, Marías house. ¿Te das cuenta? Sí, Tengo que correcto. poner esa S. Ya está. Ahora, quiero poner otra cosa. Quiero poner, no sé, la casa de Juan y Carlos. Mira, la casa de Juan y Pedro. Ahí son dueños. Sería Juan en Pedro. Como son dos dueños, igual. Apóstrofe S. House. Si quieres, inviertes el orden. Pedro en Juan. Apóstrofe S. ¿Diste cuenta? Sí. Juan en Pedro's house, en Pedro en Juan's house. No pasa nada. Ahora, Perfecto. ya está. Recuerda que siempre vas a tener que poner este apóstrofe y la S. Ahora, ¿qué pasa si ya quiero decir, mira, la casa de mis hermanas? Mis hermanas serían my sisters, ¿cierto? Le pongo su apóstrofe y S de costumbre y pongo house. Y luego voy a escribir la siguiente oración. La casa de Carlos, que sería Carlos, apóstrofe S. Hasta ahí todo iba igual, pero ¿qué es lo que pasa? Me dice lo siguiente, Carlos, ¿sabes qué? Si el sustantivo es común, como por ejemplo hermana, es un sustantivo común. Por favor, estás obligado a eliminar esa S. O sea, la tienes que eliminar. Entonces yo le digo, chao S. Y me quedaría My sister's house. Esto sería lo ideal. Okay. Listo. Ahora, ¿qué pasa con Carlos? Como Carlos es un sustantivo propio, Carlos es un sustantivo propio, Carlos tiene dos opciones, o lo deja como Carlos's house, o lo puedes omitir. ¿Por qué? Porque termina con eso, o sea, todo esto ocurre porque termina simplemente con ese. Cuando es común, lo tienes que borrar, pero cuando es propio, tienes esa opción como de dejar. Y listo, César. ¿Qué te pareció el genitivo sajón? Sí, eso sí. Fácil, si no está el genitivo sajón. A ver, vamos a practicar un poquito. Quiero decir la pelota de Mario. ¿Cómo se dice la pelota de Mario? Marios. Marios con el apóstrofe S, Sí. ball, ¿cierto? Bol. Bol. La pelota de Sí. Mario. Vamos con el siguiente ejemplo. Los padres del primo de Mario. Mira, dice, los padres del primo de Mario. ¿Cómo sería eso? Entonces, primero yo determino de quién se está hablando, César. Si digo los padres. De los padres Mírame bien, ¿los padres de quién? El primo de Mario. Entonces, primero voy a desarrollar esto. ¿Cómo se dice el primo de Mario? Sería
Los padres, ahí está, dice, los padres del, ¿cómo se dice? El primo de Mario. Marios, Marios primos era Cousin. Cousin, Dice, Cousin. los padres del Mario Cousin, que sería del primo de Mario. Ahora, aquí, cuando dice los padres del primo de Mario, ¿quién es el dueño? Los primos de Mario, ¿no? Exacto, el primo de Mario. El primo de Mario. Entonces, copio de nuevo. Que esto sería así. Luego a esto yo le agrego su apóstrofe. Apóstrofe S. Y aquí quedaría algo como esto. Apóstrofe S. Ahora digo los padres. Parents. ¿Te das cuenta? Dice los padres del primo de Mario. ¿Se entiende, César? Sí. Ahora, O esto de sea, aquí, cuando César, Carlos, dime. cuando tú siempre dices de quién se está hablando, o sea, los padres del No, me primo de refiero de Mario, o quién es sea. el dueño cuando te digo los padres del primo de Mario. ¿Quién es el dueño? Mario, ¿no? El primo de Mario. Mario. Los padres del primo de Mario, o sea, claro, el primo de Mario es una persona, claro. Exacto. Y aquí ves, acá está como si fuera una sola persona. Vamos, tú Claro. solito uno. Quiero decir lo siguiente. La mamá de la hermana. Ahora, mientras vas desarrollando este ejercicio, que lo vas a hacer tú, te voy diciendo algo, César. Es casi improbable que me utilices más de dos. Es casi improbable. O sea, lo máximo que vas a usar son dos. Ya, acá sería A ver, me fijo primero. ¿Quién es el primer dueño? ¿De quién se habla? Anita, No, el primer dueño, ¿quién es? Dice, la mamá de el la primer hermana de Anita. Entonces sería la hermana hermana de de Anita, Anita. Listo. Entonces voy a poner la mamá de. Ahora, la hermana de Anita, ¿cómo se dice? Anita's sister, ¿no? Ahora me piden la mamá de Anita Sisters. Este sería mi sujeto. Ahí está, mi dueño. Sería Sí. Anita Sisters. Manita Sisters Mom, ¿no? Mom. Ahora le tengo que agregar a Mom. eso el apóstrofe y la S también, César. Ahí está. Sí. Y se lee al revés, ¿no? La Sería. mamá de la hermana de Anita. Ahí está. Lee al revés. Sí. ¿Preguntas? ¿No? Eso es todo. O sea, va a ser tan improbable que me utilices más de dos, César. O sea, a lo mucho vas a poder encontrar así de dos. Y si te das cuenta, casi la gran mayoría de nombres en Estados Unidos no terminan con S. ¿Das cuenta? Por ejemplo, aquí es con Carlos pasa esto, pero la gran mayoría de nombres en Estados Unidos no terminan con S. No hay Para evitar Pepitos, esto, ¿no? Carlos, Luis. ¿Ah? Para evitar esto de la cuando le escriban de la. Esto de aquí, por ejemplo, es muy poco común que encuentres a alguien que se llama Carlos, a menos que sea Charles. En Charles sí funciona, en Charles. Pero acá sí, esto de casi, o sea, lo vas a eliminar casi siempre, la S, cuando es sustantivo común. Y esto vendría a ser el genitivo sajón, ¿viste? Sí, porque yo ahora sí Vamos con el entendí acá. siguiente. Hay algo que se Sí. llama ahora, que se llama los Posesivo. object pronouns. Muchas preguntas. Los pronombres objetos. Como su nombre lo dice, los pronombres objetos reemplazan ¿a quién? Al objeto. Dice que los object pronouns
reemplazan al objeto para evitar la redundancia. Ah, ¿te das cuenta? Mira que los object pronouns se parecen a los personal pronouns. Y los personal pronouns reemplazan al sujeto de la oración para evitar, ¿qué cosa? La redundancia, así de simple. Nuevo. Personal pronouns reemplazan al sujeto de Al objeto, ¿no? oración para evitar la redundancia. Por ejemplo, dice así. Tenemos, mira, personal pronouns y tenemos lo que son los object pronouns. Aquí lo voy a poner así. Personal, pero no. Y object pronouns. Vamos a hacer un versus. Y ya tú los conoces. Por ejemplo, los personal pronouns son I, you, we, they, he, she, it. Ahí está, mira. Estos son personal pronouns o pronombres personales. ¿Y para qué sirven? Para reemplazar al sujeto de la oración y evitar la redundancia. Mira, por ejemplo, digo, César is very smart. Digo que César es muy inteligente. And César works in a company. Empanaza, vamos a poner empanaza. Ya está con Z, todavía lo ponemos panaza con Z. Ya está. ¿Te das cuenta que yo repito, no? César es muy inteligente y César trabaja en panaza con Z. ¿Te das cuenta? ¿Qué se repite? César, ¿cierto? Pero César, ¿qué función cumple? ¿Cumple la función de qué? De Es el sujeto. sujeto. Aquí también, sujeto. Entonces, tú me vas a reemplazar aquí y vas a poner he. Dirías, César es muy inteligente y él trabaja en Panasa. Ya no dirías, César es muy inteligente y César trabaja en Panasa. No, mejor dime, César es muy inteligente y él trabaja en Panasa. ¿Se entiende? Sí, Entonces, yo entiendo. borraría a César aquí y utilizaría el he. ¿Por qué? Porque he reemplaza al sujeto de la oración. ¿Te diste cuenta? Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, me voy acá al costado. Yo quiero decir que César ama a ella. Dice que César ama a María. Y César la ama mucho. Bien, entonces, vamos a hacer César. este. Tú dices, ok, César ama a María, eso está fácil, sería César loves Mary. ¿Te das cuenta? Sí. Dice, en César la ama mucho. En César la ama mucho, que la ama a ella, obviamente, a ella mucho. Entonces dice, César loves Mary, en César loves No. she very much, ¿cierto? Porque she significa ella o no, mira, acá lo estamos viendo, she significa ella, ¿sí o no, César? Sí, Pero te das entiendo. cuenta de que César, aquí tenemos la primera oración. César es el sujeto. Love es el verbo. Y Mary es el objeto. O sea, quien recibe la acción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En la siguiente oración dice, César la ama a ella. César es el sujeto. Loves es el verbo. Pero ella, ¿qué vendría a ser? Dice, sí, César loves she. Ese she, ¿qué vendría a ser? Sujeto, verbo, objeto. Sujeto. No, César, pero ¿quién es el sujeto, César? ¿El sujeto no es el que realiza la acción? Mi pregunta es, Ah, cuando tú okay. dices, César la ama a ella, ¿ella ejecuta la acción? No, ella recibe la acción. Ella recibe la acción, entonces, ¿cómo se llama cuando tú recibes la acción? ¿Sujeto? ¿No? ¿Cómo se le llama? Oye. El object. Entonces, ¿tú te has dado cuenta que esto es un objeto? Quiere decir, ¿por qué? ¿She qué cosa es? She es un
personal ¿Y los personal pronouns en quién reemplazan? ¿Al sujeto o al objeto? al sujeto. Entonces, yo no necesito un personal pronoun. Yo lo que necesito es un object pronoun, porque yo no quiero reemplazar al sujeto de la oración, quiero reemplazar al objeto. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo me, tengo you, tengo us, tengo them, tengo him, tengo her y tengo it. Entonces, mira, aquí yo tengo los object pronouns. Ah, ¿te diste cuenta? Aquí están los object pronouns. Lo voy a cambiar de color. Entonces, mi pregunta para ti, César, es: ¿qué object pronoun voy a tener que usar para no poner she? Her. O sea, aquí lo voy a poner en she, en César Loves, si no tengo que reemplazarlo por her. Y ahora te das cuenta que César de nuevo se repite, entonces aquí lo tengo que poner por he o por him. Por he. Dice, César ama a María y él ama a ella mucho. ¿Te das cuenta cómo evito la redundancia, César, cuando hablo? ¿Preguntillas hasta este momento? No, actualmente Oh, está clarísimo. claro. Continuamos. Esto fue el otro tema que vimos. Y el último que vimos, porque fueron tres temitas, fue uno que ya conoces, que se llama possessive adjectives. Vamos a hablar de los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos también me indican, mira, pregunta. ¿El objeto pronombre, el object pronoun, se utiliza para hablar de posesión? No, no se utiliza para hablar de posesión. ¿El genitivo sajón? Sí. Ahora, el possessive adjective se utiliza para hablar de a quién le pertenece. Se utiliza para hablar sobre el dueño. O para indicar, se utiliza para indicar al dueño. Dice, sí. Aquí tú vas a depender de los pronombres personales. Aquí tú dependes de ellos para poder determinar. Dice César que si el dueño es o puede ser reemplazado por I, te vas a referir como my. Dice que si el dueño es you o puede ser reemplazado por él, te vas a referir cuando hables de él como your, como our, como their. Como he es como her y como it's. Recuerda lo siguiente: siempre vas a tener que agregar algo al costado. Siempre, 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 siempre. Por ejemplo, voy a decir: María tiene una casa. Su casa es grande. Ahí está, mira. ¿Cómo digo que María tiene una casa? María. ¿María qué? María Haza. Haza House. Ahora digo su casa. ¿Cómo decía su casa? Te fijas acá. Con she. ¿Con quién trabaja con she? Con el her. En her house ¿No? is big. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a hablar de Pedro. Pedro tiene un hermano y su hermano es Luis. ¿Cómo sería esto? Diría Pedro has a brother. Dice que Pedro tiene un hermano. Dice, y su hermano es Luis. Cuando digo su hermano, ¿de quién me refiero? ¿A quién me refiero? ¿A mí, a ti, a nosotros, a ellos, a él, a ella o a aquello? Al hermano de Pedro, ¿no? A él, sí o no. Entonces, ¿con Sí, cuál a sería él. su posesivo? ¿Con cuál? Con Chris. ¿Te diste cuenta, César? Dice, Pedro has a brother and his brother is Luis. ¿Se entendió?
Sí, sí se entendió. Sí, sí entendí, Carlos, pero en el hiciste el possessive pronoun también, ¿no? Eso vamos a ver ahorita. Ah, hemos Aquí. hecho personal pronoun, Hemos hecho possessive ahorita adjective, possessive adjectives. object, possessive adjective y object pronoun, ya, ok. Ahí está, possessive adjectives. Ahora, ¿te das cuenta lo siguiente? Que siempre necesitan algo, César. O sea, sí o sí necesitas algo que agregarle al costado del possessive adjectives. ¿Se entendió? Sí. Sí. Genial. Ahora vamos con el siguiente tema. Vamos a hablar acerca de los possessive pronouns. Notamos algo en la gramática inglesa que me llama muchísimo la atención. Cada vez que trabajamos con algo que se llame pronombre, siempre sirve ¿para qué? Para reemplazar y evitar redundancia, ¿cierto? Entonces, mira, el personal pronoun, ¿a quién reemplaza, César? El personal pronoun, el are you with the he, she, ¿a quién reemplazan? Al Sujeto. sujeto. El object pronoun, César, ¿a quién reemplaza? Objeto, Al al objeto. objeto, al objeto. Entonces mi pregunta es, ¿los possessive pronouns a quiénes van a reemplazar? Y la respuesta es sencilla, van a reemplazar a los possessive adjectives. ¿Cómo es eso, profe? Mira. Sí. Todo depende también de quién, del sujeto. Así que vamos a copiar los pronombres. Aquí sería mine, aquí sería yours, aquí sería ours, aquí sería theirs. Ahí está. Ah, veamos el siguiente ejemplo. Dice, I have a car. A ver, dice, María tiene un carro. Pero el de ella, y me refiero, a ver, lo voy a presentar. Ahí está, mira, me dan dos enunciados para que se entienda el contexto. María tiene un carro, ahí está. Dice de que María tiene un carro, pero Anita tiene un carro nuevo. Quiero decir, estoy hablando, mira. Yo estoy hablando de Anita y de María, así que lo voy a dibujar. Mira. Yo estoy hablando de Anita y de María. Entonces, mira, acá está. Este de aquí va a ser Anita. Ahí estamos. Mira, dice, María tiene un carro y Anita tiene un carro. Si yo quiero hablar de quién, voy a hablar de Anita. Digo, oye, ¿sabes qué? María tiene un carro, pero el de Anita es nuevo. María tiene un carro bonito, pero el de Anita es nuevo. Entonces, tú me puedes expresar esto de la siguiente manera. María has a beautiful. Ah, un A beautiful car. Cuando tú me dices, pero el de Anita, se supone que es but but Anita's car, ¿cierto? But Anita's car, el carro de Anita is new, ¿cierto, César? Ahí dice, María tiene un carro muy bonito, pero el carro de Anita es, ¿qué cosa es? Es nuevo, ¿se entiende? Ya, ahora, yo no quiero decir, pero el carro de Anita es nuevo. Quiero decir lo siguiente. María tiene un carro bonito, pero María, a ver qué sé. María tiene un carro bonito, pero el de ella, y me refiero a Anita, que estoy señalando, es nuevo.
¿Cómo sería esto, César? Yo no puedo usar el genitivo sajón porque ya no digo Anita, ya no digo el nombre. Si dijese el nombre, y también podría ser, pero como no digo el nombre, digo de ella. ¿Qué sería entonces? Pero el de ella sería María has a new car, beautiful car, perdón, But hers. but, pero, cares, pero el de ella, ¿Te das cuenta? pero el de ella sería Al el de carro de Anita, me Anita, refiero al ¿no? carro de Anita. Esto podría ser but her car. Entonces, mira cómo cambio. De her car, hers. A decir, Anita's car. Sí, pero ahí como que se puede confundir ella con ¿Con cuál? Ah, con el otro. No, es que María. obviamente te estoy diciendo, tú me estás señalando, Anita. Es así. Oye, María tiene un carro, pero el de ella, y la señalo, pero el de ella, y tú ya sabes a quién me refiero, a una chica, ¿sí o no? A Anita, porque te sé. Oye, pero el de ella es nuevo. Sería, María has a beautiful car, but her car, pero su carro es nuevo. Entonces, pero el de ella, para decir el de ella, se te le da hers. Te das cuenta que de esta forma reemplazo al her car. Y digo hers. Vamos con el siguiente. Ellos tienen una casa, pero la mía es, ellos tienen una casa. Ellos tienen una casa nueva, pero la mía es grande. Listo. Dicen, ellos tienen una casa nueva, se diría, they have a new house. ¿Se entiende? Mira, ellos tienen una casa nueva. They have a new house. Pero dice, pero la mía es más grande. ¿A qué se refiere con la mía? But, ¿a qué se refiere con la mía más grande, César? A la casa, ¿sí? Pero sí, pero la Pero, casa but sí. my house is big. ¿Estamos juntos? Entonces tú dices, ellos tienen una nueva casa, pero mi casa es grande. En lugar de decirme, but my house, podrías decirme de frente nomás, but mine. Pero la mía es grande, ¿se entiende? Sí. Y ya sabemos que te refieres a quién, a la casa. ¿Dudas, preguntas? No, ahí Ahorita. está claro. Ajá, ahorita vamos a practicar, te voy a dejar un pequeño texto también. O ¿Vale? sea, Pregunta. Dime. el pose sí, pero no reemplazaría a un my con un objeto, ¿no? O you. Exactamente, los reemplaza a un my con un objeto, a un her con un objeto, a un your con un objeto. Y Pero se yo puedo traduce como escribir el de las dos tú. maneras. Claro, Yo puedo puedes escribir de usar las la maneras, forma en todas que tú son quieras. correctas. Exactamente, puedes usar la Y forma en que tú quieras. el object pronoun es cuando el objeto está recibiendo una acción, no puede, un objeto no a decir que recibe la acción, o sea. El objeto es la persona, animal o cosa que recibe una acción. Pero en este caso, el que recibe la acción es un pronombre, y un pronombre no puede ser objeto, por eso es que. Exactamente. Si tú me pones sí, un pronombre no puede ser objeto. ¿Por qué? Porque los pronombres han nacido para ser sujeto, o sea, para reemplazar al sujeto. Entonces, por eso se crearon los pronombres objetos, para que los podamos usar en lugar de los pronombres. ¿Se entendió? Te voy a dejar un pequeño texto para que lo transformes. Empecemos. Casa de mis padres.
Listo, sí, sorry. A ver. Te doy unos minutos. A ver, inténtalo. Y de ellos me llaman. Sí. Are you ready? No. Vale. Vale, te esperamos. Carlos, tan grande se puede escribir como very big, ¿no? Ok, very se dice muy grande, pero tan se pone so big. So big. So big significa tan grande. Mira, ¿te das cuenta de la complejidad del texto que vas a hacer? Estamos mezclando todito. Vamos a ver qué tan bien te puede ir. Va, pero su flow, su et, ¿no? Su piso es un oye, it flow está mojado, ¿cómo se dice? Wet, 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 wet. Con mismo en el de y el de y el celular de ya, a ver, Arrancamos. Dice así. La casa de parents, mis padres. ¿Cómo pusiste eso, César? parents, Uy, casi perfecto, pero le falta algo. Dice, la casa de mis padres. house, la parents, My la parents, parents, house, my parents, a dice my parents, le pongo el apóstrofe ese house, ¿cierto? sí. Yeah, My allí quedaría César. parents Ahí está bien, así. no otro apóstrofe o is, ¿no? Is big. A ver, claro, no, pero me refiero a esto queda así, esto queda así.
No, se borra la S, se Muy borra la bien. S, se deja la apóstrofe. Nada, está. My parents' house. Ahora me dice, es tan grande. O sea que esta cosa de aquí necesitaría un qué, un verbo be para decirme so big, ¿cierto? Ajá. Ahora, ¿qué pronombre puede reemplazar a my parents' house? ¿Cuál es el sujeto, César, de en la casa de mis padres? ¿De qué se habla? ¿De la casa, sí o no? ¿Qué pronombre puede reemplazar a la casa entonces, César? It Ed, por lo tanto, ¿qué forma va a tener el verbo be? is. Es muy buena. Si tú quieres, lo dejas así, o si quieres, le pones el apóstrofe y la S. So, my parents' house Sí. so big. Sí. Yo en este caso lo voy a dejar así. It's so big. Dice, pero su piso. But. Mi Pero pregunta, but cuando tú me dices su piso, ¿de quién estamos hablando cuando dices su piso está mojado? ¿El piso de quién está mojado todo el día? de la casa De la casa. Entonces, ¿cuál sería el adjetivo posesivo para es decir su piso? But qué. it's But it's it buena, César. But it's it's floor. flow. But it's floor. Ahí lo voy a poner. But it's floor, pero su piso ahora está mojado. Todo sería, but it's floor is wet. Es Every wet, day. sí. Ahí está, every day. Muy Every bien. day, Siguiente, mi mamá tiene un celular pequeño. Sería, my my mother mom. My mom has a small cell phone. My mother has a small cell phone. Ya está. has es mom. Y aquí es donde dice, y el de mi papá es grande. ¿A qué se refiere con el de mi papá? Dice, mi mamá tiene un celular pequeño, ¿eh? Dice, en el de mi papá, ¿cómo sería? En my father's, en my father, le pongo En apóstrofe my S, father, cell phone is big, ¿cierto? sí, Dice, mi mamá tiene un celular pequeño y el de mi papá es grande. Entonces, ¿yo me refiero a qué? Al celular de mi papá, a my father's cell phone. Ahora, ¿qué es lo que pasa, César? Mira, te explico algo. ¿Te das cuenta que qué palabra se está repitiendo a cada rato? Cuando te digo, my mother has a cell phone and my father's cell phone is big. ¿Qué palabra está que se repite? ¿El cell phone, sí o no? sí. Entonces, cuando tú veas que se repita, puedes borrar la palabra cell phone y dejarlo como en my father's. My father's is big. Pero tienes que haber dicho previamente antes qué cosa estás omitiendo. ¿Se entendió? Claro, cell phone, ¿no? Él está mintiendo Claro, my imagínate que mother. yo tenga, ¿no? Dice, my mother's cell phones. Sería my mother's, así. My mother's cell phone. Y yo tendría en my father's cell phone. Ahí dice, ¿no? Ahí dice, el celular de mi mamá y el celular de mi papá, ¿cierto? Son grandes, quiero decir que son grandes, serían are big, porque son dos celulares. Entonces, te das cuenta que mother cell phone, father cell phone se repite, entonces yo quiero elimino esto. Y me quedaría, my mother cell phone and my father's are big. ¿Por qué? Por Claro, redundancia. en este caso, claro, sí, pero según lo que tú has puesto, Ya no se podría, ¿cierto? ya no se podría hacer algo, ¿no? Claro, ahí no se Según. podría, tendría que ser. My mother has a Cell phone. small cell phone Ay, and my my father's father. cell phone Cell phone is bit, ¿no? es big. ¿Qué más? Ellos me aman. ¿Cómo dirían que ellos me aman? And they love. They love I, sería. They love They I. love. Ellos me aman. No, they love. Ellos me aman A mí. como recae, claro, a mí, como recae espérate, como recae en el objeto, claro, sería mí, ¿no? Ajá, Mí. they love me y yo los amo a ellos. And They love me and love them, ¿no? Los amo a ellos.
Y yo los amo a ellos, pero ¿cómo digo yo? And I love them. ¿Te diste cuenta? Entonces, mira, esa es la Okay. complejidad del texto que me acabas de hacer, ¿no? Mira, my parent house is big, but it flourishes wet every day. My mother has a small cell phone and my father's cell phone is big. They love me and I love them. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Do you have any questions? Carlos, el segundo cell phone se puede en father. No, lo tendrías que dejar. Porque si Déjalo lo nada más. borro, Si lo no puedo borras, tú me hablar de dices, padres. y mi papá, y la cosa de mi papá, pero ¿qué cosa? Te vas a quedar en la nada. No, tienes que ponerme. Claro. Siempre y cuando si lo anterior es igualito, allí recién, pero si no, no. ¿Vale? Listo. Y hemos terminado tu repaso, César. Ahora sí, me gustaría practicar un poquito más contigo. ¿Vale? Empecemos. Buenos días. Tú vas traduciendo a inglés, ¿vale? Lo más rápido que puedas. Buenos Good días. morning. Hasta luego. Good morning. Bye Tengo 8 años. bye. I have 8 year 8 old. years old, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa, César? Que para hablar de pertenencia, obviamente se tiene que usar el verbo have, porque have significa tener. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la edad no es como algo físico, ¿no? Por ejemplo, tengo una laptop, tengo un carro, tengo comida. No, la edad es un estado y es un estado que va cambiando. Entonces, cuando tú me quieras contar tu edad, tienes que usar el verbo be. ¿Te das cuenta? Entonces tú me dirías, I am 20 years old. Did you understand? 20 Ajá, 20 años, years 8 years old, 8 old. años. Vamos con. Entonces ya sabes que para hablar de la Okay. edad se usa el verbo to be. ¿Por qué el verbo to be? Porque el verbo to be se usa para estados. También el verbo be significa tener. Mira, César, el verbo to be significa tener, pero no de objetos, sino de cosas abstractas. Por ejemplo, ¿cómo se dice yo tengo sueño? No se dice I have sleeping, se dice I am sleepy. ¿Te das cuenta? ¿Cómo dices tengo sed? I am thirsty. No me dices I have thirsty, me dices I am thirsty. Tú no me dices tengo miedo, I have afraid. No, tú no me dices I have afraid, tú me dices I am afraid. Entonces, para hablar de la edad, utilízame el verbo be simplemente, César. Para hablar del hablar y de estados de ánimo, dice, ¿no? Y de estados de ánimo. Exactamente, por Bueno. ejemplo, tengo que podría ser. Tengo hambre. I am hungry. ¿Te das cuenta? I am hungry. Continuemos. ¿Tienes alguna pregunta antes de continuar? Ok, ahora sí, avancemos. 3, 2, 1, let's go. Sí, sorry. You know, ¿qué significa you know? César, Nombre. ¿cómo sabes? César, you know, tú sabes, you know. César, you know, I have a dog. My dog is blue. Do you have a dog? My dog is yellow, Your dog light is yellow. yellow. Okay, but you have a dog, right? Yes, Okay, my dog. do you have a Yeah. parrot? You have a que me quise, perdón. A parrot, P-A-R-R-O-T, parrot, loro, parrot, loro. Do you have a parrot? No, 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 I don't. no, No, I don't. Yes, I no, do. No, I no, don't. Yes, I no, do. no, No, I no. don't. Okay, where are you from? Where are you from? En Paramonga, ¿no? En Paramonga, yo estoy en Tú, yo soy de Paramonga, Paramonga, dirías, I am from Paramonga. ¿dónde es? I From am from Paramonga. Paramonga. Okay.
Okay, siguiente. Do you play sports? Yes. Who do you practice sports with? Practice sport I is practice soccer, ¿no? sport. Soccer. No, How yo you practico. like soccer. Nice. Okay. Entonces, aquí recuerda que me podrías decir, no lo sé. I practice sports every day. Vamos a agregarle unas preguntas un poquito más, ya más de nivel. Quiero agregar aquí en mi diapositiva lo siguiente. A ver, vamos a modificar esto. Listo. A ver. Present simple. Present simple. Present simple. Present simple. Okay, I work in a company. And you, where do you work? Where do you work, Cesar? A school, in a factory? In a factory, In in a factory. Let's start, Cesar. When I go to bed tonight, what do you do, Cesar? What do you do? When you go to bed, what do you do, Cesar? dices cuando yo voy a dormir, dice ahí, ¿no? Dice, cuando te vas a dormir algunas veces, ¿qué es lo que haces? I read a I read. book, ¿no? You read a A book. book. You read a book. You read a book because I do you like reading? Or not a yes. lot? Yes. What do you think? Yes. Yes? Okay, next question. You feel relaxed. Feel relaxed. Sentirse relajado. When do you feel relaxed, Cesar? When you feel relaxed? Relax. No, I feel relaxed. I feel relaxed. When? Listen to music. When listen, pero ¿qué le falta a esa oración? Simplemente es when listen. Listen to music, ¿no? When I listen to. To When I music, listen to ¿no? music, no te comas el sujeto. So I feel relaxed when I listen to. Siguiente. A ver, vamos con el otro. When you see a sad story on news, what do you do, Cesar? When you see a sad story. When you see a sad story. Será Sad era triste y see significa ver. ¿Qué pasa cuando ves una sí, historia triste? What do you cuando do? You cry? sí, you cry. And melancólico, no And I me feel, how do you feel? ¿Puedes ir escribiendo algunas palabras, Carlos, para que me ayudes Creo que en sí. chat? Sí, o sea, ahí está, o sea, dime lo que dice aquí. I feel, a ver un segundo, acá lo voy a escribir mejor, más grande. I feel, ¿cómo te sientes? I feel what? Yo me siento, I feel melancólico, ¿cómo se dice? Triste. Melancholic. Melancólico, Melancholic. And. I feel melancholic. En cry, no sé, And I no. cry, pero no te comas el sujeto, ¿vale? Te voy a compartir una herramienta And cry.
que vamos a hacer lo siguiente. Mira, si yo te doy un verbo, tú me tienes que decir en presente simple, ¿vale? I eat en la mañana, todos los días, o sea, algo que haces en una rutina, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito más grande. Esta es la herramienta que vamos a trabajar a partir de ahora. ¿Ves mi pantalla? Por ejemplo, ¿qué acción hace la chica, César? Do you know? She. She eat. Eat. Siguiente. ¿Qué acción es esa? Jump. Mira, jump. 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 Voy a quitarle el texto. El texto. ¿Vale? Ahora ya se fue el texto. ¿Qué acción es esta, César? ¿Qué acción es esa? He. He. Ahora. Listen, ahora te digo algo, César. La acción listen necesita al tú, pero la acción hear no necesita a nadie. Por ejemplo, esta acción, imagínate que él está con esa acción a una radio. ¿Cómo sería? Está, dicen, He que listens dicen, to the radio. To the radio. César, ¿qué acción es esta? he plays, he Plays, one, he plays. ¿Qué acción es esa? she reads, Read, read, Reads. ¿Qué acción es esta? run, She run, ride, run, 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 run. ¿Qué acción es run. esta? He sleep, Sleep, durmiendo. sleep. ¿Qué acción es esa? He what, he Talk, walk, hablando, he joven. talk, he talk. Talk, Recuerda que talk, walk, César, walk es talk. caminar. Ahí lo estoy escribiendo, dame un segundo. Walk es caminar, Talk. pero talk No. es, por ejemplo, conversar. Walk, caminar, talk, conversar. Entonces, he talk o he walks. He talks o he walks. TikTok. He talks. TikTok. Le agregó la S, he talks. Siguiente. ¿Qué acción es esta? Chihuahua. Walk. Pero agregarle la S, walks. Walks. Chihuahua. Walks. Siguiente. ¿Qué acción ejecuta la chica? Chi right. She writes. She writes. ¿Qué She acción ejecuta writes. aquí? She eats. Eat. She eats. ¿Qué acción ejecuta aquí? She plays. No, jump. Jump. Saltar. Jump. 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 La acción que hace ella es Jump. jump. La acción que hace él es Listen. 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 La acción que hace él es play. La acción que hace ella, ¿cuál Play. es? A week. She Read. La acción que reads. hace ella. She talks. Talk. She talks. She run, she run, run. Es la She acción que hace ella es run. runs. ¿Qué She acción hace él? runs. She runs. He sleeps. ¿Qué acción hace él? He He talks. talks. ¿Qué acción hace ella? She walks. She walks. She walks. ¿Qué acción hace ella? She writes. She She writes. writes. Perfecto, César. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. A ver, César, vamos con el siguiente juego. Dice, Beat the clock. Click the madness. Choose a style and then the level. Te voy a dar el control remoto de mi compu. Listo, César. Ya puedes modificar mi Normal. mouse, ¿cierto? Sí, ya Ya, dale puedo al primero, la primera imagen. O en Go, dale clic en Go. Ajá, mover. clic. Escucha, escucha, escucha. Listen again, dale, listen again. ¿Se escucha? Right. Right. Read. Muy bien. Siguiente. Dale, ya dijo la acción, ¿cuál fue? No escuché, no Read. dijo nada.
Time out. Perdiste. Game over. Perdiste. Dale donde dice play again, César. Dale donde dice play again. Dale el listen, listen and choose the image, la primera. La primera, ese, listen and choose the image. Dale click. Dale click. Ya, nada. Easy, normal, hard. Ya, escucha, escucha. 3, 2, 1, escucha y señalas. Walk. El tiempo, el tiempo, el tiempo, se sale el tiempo. Walk. Walk, este. Run. Y dijo la acción, César. Se te Time acabó el out. tiempo. Game over. Dale play again. Vamos a darle un poquito más de tiempo hasta que te familiarices. Dale play again. Ya, dale donde dice normal 40. Donde dice normal. 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 Ya, dale en go. Tú puedes. Arriba dice go. Jump. Ya dijo. La acción, César, la acción. Jet. Dale en escuchar de nuevo si no estás seguro. Ah. Eat. Eat. Walk. Walk. Jump. Sleep. Casi Time out. la haces, Game over. casi. Dale play again, dale play again. Más rápido, dale normal de nuevo, dale normal, tienes que hacerlo en Normal. 40. Vamos, tú puedes. Dale go y atento, atento. A ver, este es it, este es yet, Ajá. listen, place, read, room, Run. sleep, talk, Talk. run. Este es what y este es read, okay. Right, ese es Play. right. Right, dijo. No, escucha, No. listen again. Play. Right. No, no dice right. Dice play. Time up. Again. Game over. Play again, dale play again. Pero no Dale sé. normal 40, dale. Normal. Normal. Play. Play, dice. Listen. Sleep. Play. No, es que ese es read. Esa acción es read. Run, me dice, ¿no? Run es run, es correr. ¿Qué dijo? Play. Ah, play. Jump. Listen. Casi, vamos, Time up. una Game vez over. más, César, ya se puede, ya estás captando que es play. Dale normal, 40 Easy. seconds. Normal. Go. Read. Walk. Right. Right. Dale, Ah, dale right. listen. Walk. Ajá. Dijo Time run. up. Game over. Run, run, run. Hasta que No. vamos, tienes que ir acostumbrándote a los soniditos. Al inicio parece difícil, César. Ya mira, dale, dale donde dice Easy Normal. 60. Dale donde dice Easy 60. Easy. Easy 60, dale go. Dale, no, no, antes de que le go, antes que le. Play. Marca, marca, marca. Listen. Eat. Sleep. Play. Dale listen again. Play. Walk. Okay. Run. Eat. Talk. Talk. No, ese es walk. Lo que dijo ella fue talk. Talk. Talk Time up. significa Game hablar, pero lo has over. hecho muy bien. Talk es hablar, conversar. Y walk es caminar. Dale play again. Vamos, tú puedes. Normal. Easy. Jump. Listen. Walk. Wow. Read.
Read. Eat. Talk. Sleep. Walk. Sleep. Listen. Muy bien, César. Lo hiciste en 41 con 28. Lo has hecho bien, lo lograste. Crees que inténtalo una vez más, pero dale más rápido. Tienes que vencer al 41, ¿ok? Dale play again, César. Para activarte otro. Normal. Normal. Right. Read. Run. Right. Walk. Talk. Sleep. Play. Jump. Right. ¿31 segundos, César? 10 segundos menos. Mira, 10 segundos menos. Ok, we're going to stop here. A ver, dame un segundo. Ok, aquí lo que me llama la atención es el ¿Cómo verbo se leer. escribe, Carla? ¿Cómo se escribe Read. ese saltar la soga? ¿Sí? ¿Salta soga? Es jump. ¿Cómo se Jump. escribe? Mira, este es Right, right. right, 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 right. Right. El de saltar las hojas es jump, 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 jump. Vamos con Jump. otro. A ver, dice, listen and choose the word. Read and choose the image. Si la lees, creo que a ver cómo se te va más fácil. A ver, listen and choose the word. Normal. A ver. Sería Jump. jump. Play. Play. ¿Cuál es play? Sleep. Sleep. Run. Ahora es para que practiques, ¿vale? Te voy a dejar otra actividad más y con eso ya terminaríamos. Dame un segundito. Te ¿Me vas a voy. dejar estos Sí, te las voy en a el poner allí. roadmap? Sí, te los voy a poner allí en el roadmap. Nos faltaría uno más que quiero que practicar ahora, que son los adjetivos. Esto es más que todo para que aprendas vocabulario. ¿Te das cuenta, César, que yo no te estoy dando la traducción al español? Sino, quiero que tú, por ejemplo, hago esto. ¿Qué verbo sería? It. O sea, eso quiero que hagas. Yo no quiero que pienses primero en español y luego lo pases a inglés, sino que al ver la acción, por ejemplo, ¿esto qué es? Right. ¿Y cómo dirías? ¿Cómo dirías tú con esta opción? You right. Y te va a salir más rápido. ¿Vale? Te voy a poner otro. Vamos a practicar con uno más. Ok, dame un segundito. Ese es mi problema, la pronunciación. Ajá, pero Creo vamos. que Por necesita. ejemplo, aquí te voy a mostrar con el texto. Mira, por ejemplo, César, este animal es bien big. ¿Te das cuenta que ni siquiera entra? Es bien big, ¿cierto? ¿Cierto? Siguiente, el animal de aquí, a diferencia del otro anterior, del elefante, es small. Mira, del tamaño del queso, incluso es más small que el queso. Pero acá dice little. Little. ¿Te das cuenta? ¿Little qué significa pequeño? No lo sé. Mira, si el queso, mira, vemos así. Esto vemos una torre, mira. Vemos aquí un elefante. Un elefante es big. Luego tenemos aquí a un ratón. El ratón sería small. Otro sinónimo de small se le conoce como little. ¿Te das cuenta? Ya está. Mira, el chico dice boring. Boring. Siguiente, fan, mira, la fiesta. ¿Cómo está la fiesta? Mira, la fiesta es fan. La fiesta es fan, César. Pero la clase es boring. Mira, el chico ya se quiere ir porque la clase es boring. Siguiente, mira, esta cosita es bien heavy. Es heavy. ¿Por qué, César? ¿Es fácil o difícil de cargar? Difícil, no, Es no. heavy, ¿sí o no? Es heavy. Necesitarás mucha fuerza porque es bien heavy. Pero esto sería bien light. Mira, la pluma es light. Mira, el chico es bien, bien, ¿qué es?
El chico es bien tall, ¿sí o no? Tol. Tall. Pero aquí el chico es bien, ¿bien qué? Bien short. Es bien No, bien short. short. Ahora, el caracol es bien slow. Pero un cohete es Slow. demasiado fast. Es fast. Él es demasiado strong. Mira, él es bien strong. Él puede cargar una heavy pesa, por ejemplo. Una heavy pesa la puede cargar. Pero él solamente podrá cargar una pluma que es. ¿Cómo es la pluma? ¿La pluma es heavy? No, la pluma es light. Mire, aquí tenemos el elefante que es big. Voy a quitarle el texto. Empezamos. César, ¿el elefante es? Big. Es big. Muy bien. ¿La ratita? ¿Cómo es la ratita? ¿También es big? Es no es little o Es small, little, little. es little. La clase, ¿cómo está la clase que el chico se quiere ir? ¿Cómo es la clase? Boring, muy Boring, bien. La fiesta, mira, el chico está bien, bien, bien divertido ahí. ¿Qué significa que la fiesta es? Fun, muy bien. ¿Esto es bien qué? Es bien heavy, pero la pluma, ¿cómo es? bien Light. ¿Cuál es la heavy, diferencia entre heavy y light? Por ejemplo, cuando algo es light, lo puedes cargar porque tiene muy poco que, muy poco gramos o kilogramos. Pero eso. cuando algo es heavy, es que tiene muchos kilogramos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Sí. un elefante es bien heavy. Mira, el chico, ¿cómo es para que No, llegue a jugar básquet? ¿Cómo es? ¿Intelligent? no se Él ve, es no más cambiado. tall. Tol, Tall. tol. ¿Y su opuesto cuál sería? Small o Small. short, corto. Short. Muy bien, voy con short. Profe, ¿cuál es la diferencia? De big va a ser small. Pero de tall va a ser short. De tall es short. Y a esto me refiero a la altura. A la altura. Cuando tú hablas de big, no necesariamente hablas de altura, me hablas de dimensión. De dimensiones. ¿El caracol cómo es? El caracol avanza. Avanza muy qué. Muy. Slow, Muy slow, pero un cohete slow, avanza. ¿Cómo avanza un cohete? Muy. fast, Muy rápido, fast. Y de fast, la misma forma nos vamos al time clicking. Te vas aquí con un normal, normal. Te voy a dar easy. acceso a mi compu y con eso ya terminamos la clase, César. Give to César Hurtado. Ok, César, dale a normal, por favor. Normal, weak, Dale go, dale go. little, big, strong, little, short, tall, slow, heavy, short, little. Bien, César, 25 con 40 y 25 con 45. O sea, te das cuenta que ya no es necesario que nosotros nos enfoquemos en el, ¿cómo decirlo?, en el significado de español, ¿cierto? Sino que solamente Sí. imaginémonos. Y a ver tu última tareita, porque, o sea, no me mandaste tú. Ajá. Sí, te mandé mi, pero no lo comp hay una parte que no completé, la completo. Lo que pasa es que este fin de semana he viajado, no, Sí, por no ahí te se me ha preocupes, o cogido sea, más. no te preocupes, César. No te preocupes. Quiero hacer una última actividad porque como no tengo nota tuya, voy a hacer este, a ver. El de aquí, simple. Bi, 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 bi. Carlos, y siempre tus horarios anteriores están copados, ¿no? Ahorita Antes. tengo tomado el de 8, es que tengo tomado desde las 3 de la tarde. Ahorita termino recién y mañana entro a 6 de la mañana. No, Entonces, horarios de 9, 10. creo que el horario de 8 a 9, ¿cómo hacen ese horario de 8 a 9? No, o sea que yo salgo de trabajo a Vale, de 7, a 8 a veces 9. no. Puede ser de 9 Es o que de de 9 a 10, no sé 10 si es lo tengo verdad. en la Cayetana, en la universidad. Bien. Y a las 10 en punto. No, ellos salen 10:45.
a ver, no sé. Quiero tomarte uno de daily routines de grammar, pero no tengo. A ver, creo que con este la puedes hacer. Vocabulary, spelling, grammar. A ver, voy a compartir mi pantallita. Ok. Estos juegos de verdad me parecen bastante interesantes. Empecemos, vamos con el de básquetbol. A ver, arranquemos. De ese participants de tres puntitos. Dice así: What does he do in the morning, César? Mira la imagen y te pregunta es: What does he do in the morning? He does study. He That's right. studies. Sí. Buenazo. What does he do in the morning? A ver, vamos a ver si entró un triple. Nice shot. Nice shot. Vamos con el siguiente, uno de tres también. Make your bed every day. Are you? Does you? Do you? You are. Es do you Muy bien, César. Do you? ¿Y te do das cuenta? Entonces, todos estos you materiales te los voy a nice estar shot dejando yo. mate es Carlos era Make your mate bed. era No te puedo decir en español, pero make your bed es lo siguiente. Mira, este es make. Se escribe make. Se escribe make. Make your bed. Así, mira. Make your bed. Make your bed. Es cuando tú te levantas, por ejemplo, a las 5 de la mañana. Tú te levantas y comienzas a arreglar tu cama, comienzas a acomodar las almohadas, a tender las sábanas. Esa acción se llama make your bed. ¿Se entiende? Y listo. A ver, voy a ver aquí una rutina. What is this? It's a bear. Go. A ver, voy a ver aquí un segundo. Por aquí tengo daily routines. A ver, voy a cerrar esto. No me deja ingresar. Choose a game from the menu. Games. Por ejemplo, acá tenemos los de spelling. Vamos a platicar un poquito de spelling. Dice, César, look at the picture, look at the picture. ¿Cuál es la respuesta? Brush your hair, does your hair o does your hair? Perdimos. Tenemos que marcar rápido para que no se des te das cuenta. Siguiente, César, ¿cuál sería la respuesta? Dry your hair. She, ¿cómo sería? ¿Cuál es el verbo? Se te fue, era dry, con Y. Con Y. Entonces ya te das cuenta que, por ejemplo, cuando tienes el secador, la acción va a ser, la acción es dry. Pero cuando agarra un peine, la acción es brush. ¿Se entiende? Entonces, todo esto vamos a estar practicando a partir de ahora. Entonces, ya no vamos, como ya tienes el conocimiento del presente simple, creo que lo dominas. Esto de aquí, con la práctica, te va a ayudar muchísimo. ¿Tienes alguna pregunta para mí? No, solamente que me compartas en la pizarra y estos ejercicios en dónde los encuentro, ¿no? Ah, En ahorita los estoy subiendo a la plataforma. Como puedes observar, todo está cambiando. ¿Ves mi pantalla? sí, Mira, cambia por y ejemplo. a veces es. Por ejemplo, aquí encontramos Claro. esto y ahora vas a poder encontrar el video literalmente allí. Le das clic y arrancas con el video, terminas y avanzas con la diapositiva. O sea, ya está como que más ordenado. ¿Te das cuenta? Puedes repasar, por ejemplo, algunas cosas, algunos conceptos que hemos visto antes, lo del presente, lo del artículo. Por ejemplo, ahorita voy a subir los videos nuevos, más estos que te acabo de mostrar el día de hoy. ¿Vale? Ya, Carlos. Ok, Listo. sister, so that would be all. Bye bye, take care, see you tomorrow. Bye bye. Bye bye.